No sé si se acuerdan que estaba haciendo una serie que se llamaba Hangar Zero Meta. Por allí mucha gente solo se enfoca en el nivel del hangar y me decían, pinceladas, todo está en la MK3, obviamente que vas a poder jugar bien y ganar. Cuando no usaba nada meta, ni drones, ni armas, ni robots, ni titán, absolutamente nada. En este caso voy a hacer lo mismo, pero enfocado, escucha, a un hangar MK1-12. Ojo, no doy este consejo, pero ya que veo que mucha gente insiste que en el nivel MK3 es que está la habilidad de los demás, voy a utilizar todo a nivel MK1. Cuando tú llegues a un nivel MK1, te doy el consejo que todos los demás recursos lo inviertas en maxear y tener buenos módulos pasivos, porque es lo que te va a ayudar, ¿sí? Es lo que te va a ayudar a tener mejor rendimiento. Ahora, los pilotos. Yo solamente me enfoqué en cuatro habilidades que me parezcan a mí competitivas dependiendo del uso que le voy a dar a ese robot. Todos estos robots ya fueron nerfeados, así que vale la pena invertir en cuatro habilidades. Fíjate que aquí está full velocidad porque voy a ir por velocidad. Aquí también está full velocidad porque también voy a ir por velocidad y así sucesivamente. En cuestión del titán, tengo las cuatro habilidades más importantes para el luchador. Con sónicas tengo Wonder Walker, experto en blindaje y Titan Slayer. Obviamente que el titán no lo tengo maxeado, está a nivel 90. Mismo consejo, llega a nivel 90, que ya es un nivel competitivo, y comienzas a utilizar todos los recursos para maxear los módulos pasivos. Hoy funciona bien así este titán, mañana quizás no. Necesito que, si te gusta esta clase de contenido, compartas este video con tus amigos, déjale un like para que llegue a más personas y me dejes tu opinión. ¿Cómo está la MK1, gente? No se enfoquen en el nivel, sino en cómo utilizo las cosas. Siempre digo eso para que ustedes aprendan a jugar. Pero hoy voy a utilizar todo MK1 nivel 2. Ok, mi gente, vamos a tratar de presionar con las balizas porque ya detecté por allí a dos enemigos con mucha meta, ¿sí? Acuérdate que si tú eres free to play, se te va a hacer muy difícil, ¿no? No imposible, pero sí muy difícil hacerle un daño decente a una meta que tiene demasiada ventaja, ¿sí? Llámese Chen Lou, llámese como le dé la gana, te va a quedar difícil. No imposible, pero sí difícil. Entonces tú tienes que centrar tus esfuerzos en lo que sí puedes hacer. ¿Qué puedes hacer tú? Ejemplo, detecté a ese man que estaba por allí con pinta de donador, entonces yo me voy y trato de asesinarlo, ¿sí? Si veo que por ahí viene un pay to win que está haciendo mucho daño, trato de alejarme. Si veo que hay un pay to win de mi lado y necesita apoyo, voy por balizas. O sea, tú tienes que aceptar el rol que tú tienes hasta ese momento en el gameplay. Este man tiene eléctricas, pues ni loco nos vamos a acercar a él, ¿sí? Ya sabemos que ese clan está full lleno de pay to win, de Extinction. Entonces no me voy a acercar a él mucho porque sé que me va a matar. Fácil de entender, ¿verdad, gente? Uf, este man va a volar extrañamente aquí. Ya puse Feichi porque lo vi que voló más alto de lo debido, ¿no? Y como vamos a balicear, vamos a intentar balicear nosotros a los enemigos. Entonces voy a tratar también de hacer un poco de daño. Es importante hacer daño, sí, pincelada, es importante hacer daño. Pero también es importante hacer balizas. Uf, aquí salió un man que me va a matar, lo más probable. Vamos a ver. Déjame ver si puedo ir por la baliza. Uf, no puedo ir por la baliza porque me teletransporté sin querer, ¿sí? Pero ya el man nos quiere matar. Lo más probable es que sepa que vamos a ir por balizas. Déjame ver si se distrae con alguien más que no soy yo, loco. Ok. Aquí este man está a mi alcance. Ojo que está a mi alcance. Me eché un pelín para atrás precisamente por lo mismo. Me eché un pelín para atrás porque vi que tenía el alcance de 350. Hay que. El pay to win este de mi lado donó el titán, ¿sí? No sabía jugar, entonces donó el titán. Pero entonces hay que tratar de ayudar a los pay to win de tu lado. ¿Cómo los ayudas? Por balizas, dos balizas. Déjame ver que este man aquí no me mate. Y voy a ir a hacerle daño al de allá. Ok. Jugar bien no significa que tú tengas que hacer más daño, pero sí puedes ir por balizas. Puedes ir por balizas. Esta baliza ya está blanca, así que yo debería poder conquistarla, ¿sí?
Déjame ver qué más puedo hacer. Ok. Este man viene aquí. Alguien me va a ayudar. Gracias, bro. Yo lo veo difícil porque les voy a ser sincero. ¿Qué es lo que pasa? Mi equipo no tiene... Ah, loco. Mi equipo no tiene tanta meta. Y por más que yo balicee, no voy a obtener buenos resultados. Cuestión de la meta. ¿Sí? Mi equipo está siendo arrasado. Pues yo me di cuenta desde el principio. Así que yo no me puse ponerme a volverme loco haciendo cosas que no debo. Sí, voy a sacar el titán porque creo que puedo hacer un poco de daño aquí. Pero yo sé que el man este me va a matar. Este man, ¿sí? Yo voy por las balizas de este lado a ver si puedo hacer algo y lanzarme una nave encima. Pero yo ya sé que estos manes están muy fuertes, ¿sí? Este de Extinction y este de Scan están muy fuertes. Entonces voy a tratar de evitar ir hacia allá. Es así de simple. No es que yo diga que ellos saben jugar más que yo. Tienen meta. ¿Qué es la meta? Tienen ventaja. Hay que entender las cosas como son. No hay que romantizar que no, que es que yo no sé jugar, que no sé qué vaina. No, bro. Eso no es la verdad. O sea, la realidad es que estos manes tienen mucha meta y la meta le da mucha ventaja, ¿sí? Eso es todo. Mira, casi matamos a este. Este man capaz puede ayudar aquí después del salto. Ya tiene el escudo, creo. Pero si no lo tiene, le vamos a bajar bien la vida. A ver si tiene ya el escudo. Y hay que aceptar esas tristes limitaciones que son las que nosotros tenemos hasta el momento. Yo vengo hacia acá. Este man va a venir aquí a hacerme daño, ¿sí? Pongo el escudo. Pero a pesar de eso, vamos a perder, ¿sí? Fíjate, desde el principio supe que iba a pasar esto. Porque ya detecto a los clanes que están en campeón. Ahora, ¿cómo que ellos posicionados? Voy a ver, porque realmente saqué el titán para hacer un poco de daño. Porque me puse a baliciar demasiado y no hice mucho daño. Ok, me hice 5.4 millones y quedé en primer lugar. Fíjate. Si te pones a ver los resultados globales, el más pay to win del otro lado, que sacó el titán al minuto 9.8, se hizo 5.9. Yo me hice 5.4. O sea, jugué mil veces bien. O sea, jugué bien. Te pones a ver los resultados y lo que tenían estos manes con lo que yo tengo, jugué súper bien, ¿sí? Fíjate el segundo, que tenía un titán también fuerte con lanzallamas y tenía... No tenía mucha meta, pero tenía cosas MK2, MK3. Entonces yo quedé bien posicionado. Compara la tabla de clasificación, perdí. Claro que perdí. Esos manes tenían más ventaja. Eso es todo. No perdí porque jugué mal, yo jugué bien. Perdí porque tenían demasiada ventaja y el juego es así en ligas altas. Entonces, si decides jugar en ligas altas, enfócate en jugar bien y ya. El resultado, ya sea la victoria o la derrota, siempre va a ser así. Una cuestión de azar. No me gusta este mapa, yo te voy a ser sincero, lo odio, pero como parte del trabajo de enseñar a jugar con un hangar MK1, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo, gente, ¿sí? Mi mayor esfuerzo, ojo, me quedé pegado aquí, como que la pata se me quedó dentro de la pared y no podía moverme, ¿no? Por lo que vi. Ok, aquí hay un tifón, ojo con este tifón, que nos quiere meter la paralization. Vamos a ver si podemos hacer algo nosotros aquí, hacer daño, ¿sí? ¿Qué es nuestro trabajo acá? Ir por balizas. Siempre hay que enfocarse en cualquier mapa en el tema de las balizas. Entonces vamos a tratar de hacer siempre el mismo trabajo. Balizas, balizas. Uf, ¿quién me paralizó? Creo que fue un Erebus, por lo que saco cuentas, ¿no? Un Erebus por allí, camper. Ya tenemos dos balizas a nuestro favor, ¿sí? Tres en total, el equipo, pero yo digo que tenemos tres en cuestión de con yo que controlé, ¿sí? Ok, este man aquí se nos donó súper bien. Vámonos a caer por acá y vamos a ver qué podemos hacer nosotros ahora. Veo que mi equipo está con full camper. En este mapa sí te diría que tener uno o dos campers sería más chido, pero no tengo yo acá suficiente camper, ¿no? Tengo nada más que el bicho este, ¿cómo se llama? El Angler con Magnetar, que es mi camper. Es mi camper. No me voy a lanzar todavía al medio porque no lo veo necesario, pero sí voy a abrir este campo a ver si mis aliados vienen por acá.
Acuérdense que Limugi hace un puente. Sería súper chido que la gente comience a utilizar ese puente. Pero muchas personas no lo hacen. Déjame ver si le puedo hacer daño. Uf, aquí alguien me lanzó una nave. No me había dado cuenta de la nave, yo les voy a ser sincero. La nave estaba jodida allí. Pero voy a tratar de hacer daño y que este man se vaya de aquí, ¿no? Puede ser que me mate, ojo, puede ser que me mate, puede ser que no me mate. Todo es posible. Pero vamos a ver qué hace el amigo. Ya me donó la baliza, ya tengo 3 balizas a mi control. Por lo que yo voy entendiendo, ¿no? Tácata. Loco, ¿por qué no me teletransporto, ah? Quiero teletransportarme. Quiero teletransportarme, loco. Ok, aquí tengo el Erebus. Vamos a ver si le puedo bajar la vida lo suficiente, ¿no? Antes que me mate. A ver. Ah, oh, las están. Listo. Desperdició su habilidad y creo que yo lo puedo matar. Ojo que creo que lo puedo matar. Listo. ¿Por qué vine por esta baliza? Porque vi la oportunidad, ¿no? No necesariamente porque fuese necesario. Ojo con eso. Son dos cosas distintas. Vamos a ver el puente. Y voy a tratar de matar a este man ahora. Yo me volví... ¡Ah, loco! Me volví muy bueno con el Imugi. Déjame ver si no me matan aquí el Imugi. Ok. Casi me lo matan, gente. ¡Casi me lo matan! Ojo que casi me hacen el frutifantástico, ¿no? Uf, este man me está lanzando naves, ¿no? Pero bueno, ya pudimos hacerle buen daño allí. Creo que mi equipo me ayudó porque yo no hice nada realmente. Y me voy otra vez. ¡Loco, pero por qué no me fui! ¿Sabes que utilizo mal el puente? Bueno, todo es posible. Bueno, el Imugi es, para mí, el papá de los helados en este campo de batalla, ¿no? En este, particularmente en este. Con estas armas, pues, no es que haga mucho daño, no te voy a mentir. No es que sea, la mejor opción en cuestión de daño. Pero sí me parece funcional el daño que hace, ¿no? Que es lo importante. Funcional. Ahora, yo voy a venir para acá a ver si alguien que hacer algo chido y pelear de mi equipo, ¿no? Me voy a poner aquí a ver si alguien quiere hacer la avenida hacia acá, ¿no? Y apoyar. Ok, hay eléctricos. No, loco, es que hay eléctricos y me van a matar. No tengo chance de hacer nada aquí. Yo te voy a ser sincero, pero sí tengo chance de hacer algo allá. Entonces, ¿para dónde me voy? Para allá. No me voy a ir donde me van a matar fácil. Porque como vuelvo y te digo, no quiero demostrar que soy el mejor en daño. Pero sí quiero dar apoyo en lo que puedo dar apoyo. Mira mi equipo. Se fuese venido por este hueco mi equipo, te soy sincero. Y fuese sido sumamente chido. Fuese sido tipo película, ¿verdad? Joder, todo el mundo ahí. Déjame lanzarle las stands a este man y ver si mi equipo puede destruirlo, ¿no? Ahí viene un titán. Yo me alejé un poquito porque venía un titán aquí. Y dije yo, ¿para qué, no? Pero veo que allá viene alguien y creo que lo puedo matar. Déjame ver si el hueco sirve. ¿Qué pasó con el hueco, loco? Loco, pero o sea que tiene que ser de frente para que se le teletransporte. ¡Ah! ¿Qué locura es esta? ¡Ah! ¿Qué brujería es esta, bro? Ok, aquí viene un titán. No, este titán me va a matar. Déjame ver si puedo matar a los opciones, ¿no? Creo que tiene antisigilo esa opción. Ok. Uf, aquí me mataron. Déjame decirle, puedo meter un disparo ahí a lo último. ¡Oh! ¡Tómalo! ¡Ya, mátenme! Ok, jugué muy bien con esta vaina. Y como te estaba diciendo, el único que tengo camper así fastidioso es este. Es lo único. Ojalá que mi equipo tenga titanes camper. Porque todavía faltan 4 minutos, ¿no? Déjame ver qué hay por allá. Y ahí sigue el titán. Allá sigue otro titán. Voy a paralizar. Es lo único que puedo hacer con este bicho. Paralizar y ser fastidioso, ¿no? Y lanzar naves. Quizás a este le pueda lanzar la nave. A ver. Y ahorita lo puedo atacar de lejos. Taca, 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 taca. ¡Tómalo, pa! ¡Tómalo, pa! ¡Tómalo, papi! Ok. Hay 2 titanes aliados aquí, creo. Si no me equivoco. Voy a paralizar esto otra vez. Uno piensa que no, pero la paralización ayuda bastante, ¿no? Ahora, el tema de las balizas sí me está preocupando. Después de este, voy a sacar el titán mío, será. E ir por balizas. Uf, me fuese gustado llegar a esta baliza, pero supe que no podía llegar. Así que no me di mala vida, ¿no? Vamos a ver si este man no me paraliza y yo le puedo ganar las espaldas, ¿sí?
Ok. Este man lo dejó ciego y yo creo que lo podemos matar. Si no lo podemos matar, le voy a lanzar una nave. A ver. Yo creo que sí podemos matarlo, pero mató a mi amigo. Y yo no lo paralicé nunca. No mames, loco. ¡Oh! Nunca lo paralicé, loco. Debe ser que tenía antiparalizante, ¿no? Uf, ya sacó los hijos. Ni loco más como ahí. Ok. Déjame ver si puedo malgastar aquí. Ahí sacó los hijos y ya se quedó sin los hijos. A ver qué sucede. ¡Oh! Ahí se le ganaron las espaldas. Otra vez sacó a los hijos, me imagino, porque recuperó muchísima vida, ¿no? Ok. Déjame ver si puedo presionar aquí. Él me va a querer hacer daño. Pero se supone que él tiene armas que no hacen mucho daño de lejos. Y ahí desperdició sus municiones, ¿no? Como quien dice. Yo lo pudiese paralizar, pero nunca lo paralicé, gente. Voy a sacar el titán. Ojo, voy a sacar el titán para ganarme los puntos de titán, ¿no? Los puntos estos que te dan... los puntos de honor por tener titán. Y bueno, aquí hay un titán enemigo y le hago un poquito de daño. Creo que jugué muy bien con el Imugi. Y es lo importante. Quizás no quede de top de daño. Pero creo que me hice 5 balizas. Creo. Vamos a ver el resultado. Ok, me hice 7 balizas. Que fue mucho más de lo que esperaba. Y quedé en primer lugar. A pesar de que alguien hizo más daño debajo. Esto es el significado de jugar bonito. No necesite meta para jugar bonito. Obtener buen resultado. Déjame tus conclusiones en los comentarios.